Buenas, ¿cómo andan? Bueno, de nuevo acá, espero que estén teniendo una linda semana, fin de largo, fin de súper largo fue, así que es como que esta semana se hace muchísimo más cortita. Estoy muy contenta de estar de nuevo acá. Para los que no me conocen, mi nombre es Sofi y soy de Instaura Store. Y hoy les vengo a traer Hoy les vengo a mostrar mi colección de labiales Ultra Mate de Avon. Vieron que se los había mencionado antes y les dije que se los tenía pendiente, así que aproveché la situación para un video dentro de todo bastante rápido. Les pregunté por historia si les gustaría que sea probándome en la mano o probándolo en los labios, y ganó en los labios. Así que acá tengo mis toallitas desmaquillantes para ir mostrándoles cómo queda todos los tonos. Tengo, creo que casi todos. Obviamente me faltan bastantes. Pero bueno, tengo bastantes también, así que. Y tengo, creo que alguno que ya no está más en el catálogo, así que perdón si les gusta justo eso. Así que espero que les guste este video y si les gusta, déjenme en los comentarios. También recuerden que se pueden suscribir al canal y activar la campanita, así les llega una notificación cada vez que subo un nuevo video y no se pierden ninguno. Y bueno, obviamente si le dan like, mil gracias. Vamos a empezar con estos labiales que están todos acá. Se me cayó uno. Son labiales, Avon sacó creo que la línea Ultra Mate hace un tiempito ya. Son de todos los labiales de Avon los favoritos, los que más fueron furor hasta el momento. Y la verdad que quedan súper bien, la duración es muy buena. Y a veces se consiguen por 300 o 400 pesos actualmente, así que terminan siendo muy baratos realmente. Así que está buenísimo poder aprovecharlo. Ahora la campaña vigente que está creo también por eso 400 pesos, una cosa así, o 300. Así que pueden aprovecharlos. Y también, si no tienen revendedora, pueden comprarlo online. Yo en la descripción les voy a dejar mi tienda online de Avon, donde pueden ir y pueden comprarlo. Así que, y también voy a aprovechar y les voy a comentar que les voy a hacer un cupón de descuento usando este cupón de descuento en la tienda online. Van a tener un 10%, así que vayan y vean todo y no pueden perderse el video y cómo queda cada labial. Así que vamos a empezar. Yo el tono que tengo puesto ahora es el Wild Cherry, que es este violeta oscuro, muy oscuro. Me encanta, para mí es uno de mis preferidos. Siempre para mí tener un tono así es clave porque te va a acompañar en muchísimos maquillajes de noche y le da como otra presencia. Para salir un poco además del clásico rojo, está buenísimo. Queda así. Y es este, les voy a mostrar. Porque Avon primero había sacado con esta franjita plateada y después los hizo todos negros. Y ahora se van a dar cuenta que algunos, los que son de la línea nude o de la línea red, vienen con otra tapita. Así que ahora se los voy a mostrar. Pero bueno, vienen así. Y este es el tono Wild Cherry. Es muy bello. El violeta queda divino. Para mí queda hermoso. Es un tono divino. Y ahora sí, una vez que tenemos los labios despintados, vamos a empezar con todos los tonos. Este es el tono Mauve Matters, que creo que este es el tono que ya no existe. O es el Peach Flatters. Ahora se los dejo porque no estoy muy segura. Que este es como para todos los días. Es divino. Bueno, este es el Mauve Matters. Para mí es un tono muy comodín. Muy para maquillajes de día, maquillajes de noche. Tira como más a un rosita. Pero la verdad que es divino. Que es este así. Es divino. Nada, ignoremos que capaz me maquillo rápido y bueno, voy a ver detalles. Pero es divino, con este tono le pegan de cabeza, seguro. Me traje la revista y les iba a mostrar el Mauve Matter, sí, sigue estando. Claro, el que no está es el Peach Flatters, que es el que les digo, igual se los voy a mostrar. Pero miren, están 300 pesos, 300 pesos. O sea, ¿qué? Igual, ojo, voy a aclarar que es comprando cualquier producto del catálogo, está el labial, o sea, pueden aprovechar, comprar algo y no se pueden perder la promo de comprarse el labial a 300, si no sale 450. Igualmente un labial 450 hoy en día es muy barato porque
Creo que vas a una farmacia y todos salen más de 700 pesos. Así que, datazo. Muy bien, el siguiente que toca es este, es el que les digo, que se llama Peach Flaters. Calculo que se dice así. Que también es un rosita. Es bastante parecido al anterior, pero este tira más a un rosita, es como un poco más vivo el color a comparación del otro. Pero son bastante parecidos, así que si le gustan este con el otro, van también de 10. Este sí ya no está más en el catálogo, así que perdón. Pero bueno, me encantan porque son súper usables, la realidad, y duran súper bien. Ahora seguimos con el otro que tenemos acá, es el Ravishing Rose. Este es un rosa, rosa, rosa. Cuando les digo rosa, es rosa. Bien marcado. Miren este tono. No, no, no. Es una bomba igual. Este tono. Es divino. Divino. A mí me encanta. Yo creo que cuando me empecé a maquillar, los que más tenían labiales eran rosas, después empecé a incorporar otros colores, pero era como el labial rosa era clave, ahí, rosa, siempre rosa. Después creo que, es más, dejé de usar tanto rosa, pero cuando me lo pongo es muy lindo, es muy fresco, es muy de verano, es como que, es como el rojo, ¿vieron que el rojo? Vos te pones un labial rojo y paren, no les voy a tirar... No les voy a chamullar, pero esto está comprobado, que una mujer con labial rojo se siente como con más fuerza, como que puede todo, como súper empoderada. Y vieron que el rojo hace sentir eso, nos hace sentir como re potras. O sea, como, wow, acá estoy yo que diva y capaz tenemos solamente labial rojo. Bueno, el rosa es algo similar, pero te hace sentir como más veranito. Y eso me encanta. Como que cuando quiero subir el autoestima, un labial así como de estos colores o rojo o algo... Te la levanta, posta que te la levanta. Vamos a seguir con... A ver, ¿cuál toca, cuál toca, cuál toca? Tenemos por acá, a ver, el Hot Plum. Este es el clásico violeta, ese violeta también. Lo amo y puedo asegurarles que pruébenselo porque les va a quedar bien, te lo juro. El violeta queda bien en todas las pieles, queda divino y hace resaltar un montón. Yo me encontré con un montón de personas morochas que me dijeron como, ay no, el violeta no me queda, no me queda, no me queda, y después les quedó. Capaz prefieren un violeta más oscuro, tipo el Will Cherry, pero sepan que también está este, que es un poco más claro. Y es hermoso. O sea, me encanta también, es re de verano, tipo el anterior, así que me parecen re lindos. Me encantan los labiales violetas. Yo cuando empecé a usar labial violeta, estaba haciendo el curso de maquillaje y le dije a mi profesora como, no, labial violeta, ¿qué es eso? ¿Qué es un labial violeta? Y me dijo, probate este, y lo amé, lo amé. Es más, ni siquiera se veían tantos labiales de colores y salí con ese a la calle yo, cuán, ¿qué te pasa esta chica? Pero la verdad que ahora de a poco se van empezando a usar un montón de colores y eso me parece excelente porque ¿quién dice que no puedo ponerme un labial violeta, un labial azul, un labial amarillo? O sea... Así que este es el Hot Plum. Bueno, llega el momento en que te sacaste tantos labiales que tenés la jeta un montón de colores. Así que quiero que sepan que cuando una persona les hace videos mostrándoles labiales y los prueban los labios, es un gran esfuerzo. Bien. Seguimos, seguimos. Bien, ahora tenemos el tono Pure Pink. Pure Pink. A ver si es esta. No, perdón, les voy a mostrar otro que ya tampoco está. Qué triste. Me voy a tener que comprar nuevos. Este es el Pure Pink, que es un tono que no está, es un tono como más tirando un nude, un rosa nude sería. Miren, también es muy divino, es bien para todos los días.
Y es bien si no les gusta tener mucho maquillaje, es como colorcito piel, perfecto. Así que si no les gusta tener mucho maquillaje, igual perdón porque ya no está más, perdón. Pero bueno, me lo saco Bien. rápido. Siguiendo, vamos a ver este que es el Red Supreme. Así que este es el rojo clásico, rojo divino, precioso. Que este sí está en la revista todavía. Que es que les digo que está toda la colección Red, que son estos de acá. Esta es toda la colección Nude y bueno, están los, como los demás. Pero como que se dedicaron a hacerle colección a esos. Este es el Red Supreme. Que pobrecito, igual están las últimas ya. Que también un labial rojo no les puede faltar, o sea, si se están armando recién su neceser, su lugar de maquillaje, no les puede faltar un labial rojo porque es clásico. O sea, el labial rojo sabemos que es clásico en las mujeres, en todos en realidad, así que no les puede faltar un labial rojo y este es muy lindo. Bien, ahora siguiendo con lo que sería la colección Nude, yo tengo tres de la colección Nude, no sé cuál me falta, a ver. No, está bien, tengo todos. Tengo los tres de la colección Nude que son divinos también. Son esos labiales que no te pueden faltar porque seguro te van a quedar bien, te lo juro. Y va como desde el más marroncito, más clarito, a un marrón como más rojizo y un marrón un poco más fuerte. Vamos a empezar con el marrón más fuerte que es este, que es el Marvelous Moucha, que es un amado por el mundo. Es divino, creo que yo, Marvelous Moucha fue los que más vendí desde que salió la línea mate, Nude, Ultra Mate Nude. Es divino. Es genial porque... Porque no solo puedes salir de día con este labial, sino de que si te haces un maquillaje de noche y sos de las que no les gusta tener mucho labial o un labial muy fuerte o tenés los labios muy grandes y preferís un labial más clarito para que no se te hagan más grandes los labios o simplemente te gustan mucho los tonos marrones, este es perfecto porque es un poco más oscuro, como que va re bien para la noche, pero de día no queda tan intenso, lo puedes combinar súper bien con cualquier maquillaje. Y eso es excelente. Este es el Marvelous Moucha, que es el más oscuro. Ahora les voy a mostrar el Divine Twin, que es el tono más, más tirando a rojizo, que es este. Agarré el otro. Que este es el que les digo que ya viene con la tapita de la línea Nude, porque fue como que los diferenciaron de los otros. Este es el Divine Twin, que es un tono más rojizo. Marrón, pero rojizo. Como más ladrillo. Bien, vamos a probar este. Bien, este es el Divine Twin, es divino, divina, no, es divino, pero ven que tira más, en vez de más a un marrón, tira más como a un rojizo. Así que también es genial porque es como también más de noche y lo pueden combinar con un smokey o un súper delineado o lo que quieran en los ojos y les va a quedar genial. Y lo que me encanta de esos tonos es de que si no tienen ganas de tener mucho maquillaje y se hacen un delineado solamente y un máscara de pestañas y el labial, también les va a quedar genial. Así que es como súper combinable y me parecen genial cuando los labiales son combinables con todo y con todo look además. O sea, pongas lo que te pongas de ropa, de cartera, de lo que sea, te va a quedar bien. Y ahora, como último, que creo que se los mostré, voy a usar este que es el Café Au Light, también de la línea Nude, que es el marrón más clarito. Así que me saco este y se los muestro. Que es este también, me encanta. Y este es como un poco más de día, pero la verdad que es divino. Y posta que queda bien en un montón de tonos de piel. Así que es como que busquen el que más les guste. Si necesitan swatch, acá tienen. Bueno, no, calculen que yo soy súper blanca, pálida. Así que básense acorde a eso.
Pero bueno, esto sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. Fue un video bastante cortito, pero me parecía copado mostrarles los tonos de los labiales que pueden encontrar. Hay un montón de tonos que me faltan, así que voy a intentar ampliar la colección y mostrárselas completa. Me falta, a ver si vemos, el Coral Faber, el Truest Red, el Wistful Wine, el Magnificent Bow, el Merry Magenta y listo. Me faltan 5, así que no estoy tan mal. Podría ser peor. Así que bueno, voy a intentar, juro, ampliar un poco más la colección y mostrárselos tanto por acá o por Instagram. Así que no se olviden de ir a seguirme y estar atentis de todo. Les mando un beso gigante. Mil gracias por estar del otro lado y nos vemos la próxima.